vivimos un momento de gracia y bendición en esta fiesta diocesana de los niños mártires de Tlaxcala, Cristóbal, Antonio y Juan. Mártires de Tlaxcala. Cristóbal es el del centro. Es hijo de Achateca, señor de Atihuecian. Aquí defiendo a su padre a capa y espada y contra viento y marea, porque lo acusan de que tenía muchas mujeres y tomaba mucho pulque. La tribu de los tlaxcaltecas tenía normas de buena conducta, diferentes a las actuales, pero eran sus normas de ellos. Uno que no fuera gobernante, además de su esposa, en su misma casa podía tener al parecer hasta 59 mujeres. Si no las tenía, no había problema, porque era un agente común de la tribu. Pero un gobernante como Achateca, señor de Atihuecian, además de Tlapacilotzin, la madre de Cristóbal, él sí, la tribu no lo aceptaba como tal, sino por lo menos tenía 60 mujeres. Él, al contrario, si podía tener más, no había ningún problema. La guerra con los aztecas y sus aliados le trajo una consecuencia a los tlaxcaltecas. Eran la tribu mejor organizada. Se dividían a Tlaxcala en cuatro partes, que se llamaban los cuatro señoríos. Estos pueblos que les voy a mencionar existen allá cerca de la capital del estado. Son Tepetitpa, Ocotelulco, Tizatlán y Tierruistlán. Atihuecian pertenecía al tercer señorío, al señorío de Tizatlán. Chicotenca del padre, señor de Tizatlán, tuvo 520 mujeres. Acusan a Choteca de que también de que tomaba mucho pulque. El pulque y el chito, la carne seca de Tepiaca, tiene fama de ser mucho mejor para el varón que el viagra actual. Por eso el tlaxcalteca tiene un dicho que dice que pulquichito, seguro muchachito. Bueno, yo no he hecho la prueba porque yo siempre he sido soltero, entonces ¿para qué? Pero yo creo que sí. Chicotenca del padre señor de Tizatlán tuvo 520 mujeres. Los franciscanos se dieron cuenta que para poder incluir en la demás gente del latino, lo primero que tenían que hacer era educar a sus hijos de sus gobernantes. Fray Alonso de Escalona estableció la primera escuela para niños indígenas allá en el convento de Tlaxcala. Allá mandó a Choteca a educar a Cristóbal. En ese tiempo no había autobuses, entonces suponemos que venían cada 8 días. Así es que a Choteca lo mandó a educar allá en el convento de Tlaxcala. Allá estableció Fray Martín de Valencia la escuela para niños indígenas. Como no había así como autobuses, venía como cada 8 días a visitar a su padre. En una visita que le hizo a su padre, él le dice que ya sabe que al verdadero Dios eso no le gusta, que tenga tantas mujeres, ni que tome mucho pulque. Se mete a su casa y va y baja todas las esculturas de los dioses que tenía Choteca, va y literalmente se los avienta. Pasó una noche severamente lastimado. Al día siguiente mandó prender a Choteca una fogata. Al día siguiente a Choteca pensó que Camastri le estaba dando oportunidad de purificar a Cristóbal. ¿Sí? Entonces mandó prender una fogata, lo echó en el fuego y con una espada que le había regalado Cortés, a Choteca le aportó a Cortés 10,000 guerreros y le salvó 2 veces la vida. Por eso cuando ocurre la caída de Tenochtitlan, hoy Ciudad de México, el 13 de agosto de 1521, Cortés le regala a Choteca la espada y lo más importante que le regaló
es la primera imagen de la Virgen María que llegó al continente americano. Cuando la quieras conocer, está actualmente en el convento de San Francisco en Puebla. Está arriba de la vitrina que tiene los restos del hoy beato Sebastián de Aparicio. Es muy pequeña, en historia del siglo XVI dice de un codo, 34 centímetros. Para ese tipo de imágenes se usaban las capillas hornacinas. Con la espada que le había regalado Cortés, ¡pum!, le atrapó. El politeísmo prehispánico era purificación. Achoteca pensó que Camastli le estaba dando oportunidad de purificar a Cristóbal antes de que muriera en esta tierra. Para poder entrar al Mictlán, luchó en el fuego y con la espada que le había regalado Cortés, ¡pum!, le atravesó el corazón. Aquí lo extraordinario, y eso es lo que decíamos, se decía que lo analizábamos hace 5 años, un académico no católico nos decía... Mira, ustedes saben que yo no soy católico, como diciendo yo no tengo por qué hacerle propaganda a la Iglesia Católica, pero él está convencido que lo que dice la historia es la verdad. Nos decía, miren, aquí lo normal es que por lo menos Cristóbal hubiera rezongado algunas cosas a su padre. Él no sabía mucho de Cristo por la barrera del idioma. Era estudiante, pero en religión, el tecnicismo religioso es que era catecúmeno. Él, con lo poquito que sabía, él murió alabando a Cristo. Catecúmeno. La historia que le dijo a su padre: no creas que estoy enojado contigo por esto que me has hecho. Para nada, padre. Algo. Iba a llegar más rápido al Mictlán. Eso fue en 1527. Eso fue en 1527. Y el lugar exacto no es acá. Está allá donde está la iglesia. Sube una calle como a 300 metros a mano derecha. A la capilla. 2 años después pasaron los dominicos al convento de Tlaxcala y le pidieron a Fray Martín de Valencia que se fueran con ellos a Antonio. En la sociedad prehispánica tlaxcalteca solamente los gobernantes y sus hijos e hijas podían vestir estos colores, blanco y rojo. Por eso la capa de Juan es blanca con el borde negro, porque él es de la clase social que en idioma náhuatl se llama macegual, que eran puros cargadores. Ellos se fueron con los dominicos que tenían la intención de llegar a evangelizar en Oaxaca. Un poco antes de llegar a Oaxaca, en un lugar cercano a la hoy ciudad de Tepeaca, el lugar se llama Cuautinchan. La tribu de allá de Cuautinchan, allá en Cuautinchan también donde está el convento, ahí estaba la pirámide. Ahí estaba reunida la tribu, estaba celebrando la fiesta del sol. Los dominicos los mandaron por allá lejos en una orilla de la aldea, que sacaran los dioses, los empezaron a hacer pedazos. Uno de los indígenas de allá de Cuautinchan se dio cuenta de lo que estaban haciendo. Fue corriendo a avisarles a los que estaban en la pirámide. Se fueron, me imagino, como enjambre sobre ellos. Los hicieron así, literalmente, picadito a macanazo. Sus restos por allá quedaron arrumbados en Cuautinchan. El que está sepultado en el convento de Tlaxcala es mi paisano Cristóbal, y este va a ser su santuario porque es el primer mártir del continente americano. Pues bien, espero haberte servido, no sé si quedó alguna duda. Con la madre de Cristóbal, a Contrapacilotti. Tlapacilotti defendía, se apoyaba a Cristóbal. Entonces, en la cultura prehispánica tlaxcalteca, en la cultura prehispánica en general, la mujer no contaba para nada. La mujer que se oponía a lo que disponía su marido, eso merecía la muerte. Entonces,
se sabe que la ejecutaron de la misma tribu tlaxcalteca en un lugar cercano. Hasta ahí llegaba el dominio de los tlaxcaltecas. Bueno, según se dice que también fue por la denuncia de un comerciante español, ¿no?, que venía de Veracruz y que maltrató a sus criados, a Xotecal, y estos obviamente se quejaron con él. Y él siendo, obviamente, no solamente el cacique Tlatoani, ¿verdad?, tuvo que defender a sus criados, ¿no?, ante este español, y que estos españoles se debatieron a duelo, y que obviamente este español perdió, y que se fue hacia la Ciudad de México malherido como pudo, y ahí dio testimonio en un tribunal, ¿verdad? Xoteca, ¿por qué lo sentenció a morir ahorcado? Y varios de los gobernantes de las tribus fueron ejecutados de esa manera. ¿Por qué? Porque se dieron para la tribu. Ver ejecutado a uno de sus gobernantes era aterrador. Se consideraba que ni ellos ni todo el activo podía entrar al Mictlán. Miguel de Calahorra, el juez español que lo juzga, lo sentencia a morir de esa manera, pero con la ley del pueblo español, que en ese momento estaba como invasor, ¿sí? Si lo hubieran juzgado con la ley del archivo, aquí a Xotecas no le hace nada, porque eso merecían Cristóbal y su madre Tlapantilón. Permítale, niño mártir Cristóbalito. Esta se encuentra a 300 metros del templo de la Inmaculada Concepción. Este data de 1550. Hoy en día se aprecia el trabajo utilizado de la ermita de Cristóbalito, las piedras sillares, en su construcción. Es del siglo XVII, 1600. En ella se observa el rostro de Jesucristo con los elementos de la pasión, la lanza, la cruz, sobre lo que vendrá a ser el presbiterio. Además, dos capillas hornacinas a los dos lados y en la parte central un arco en forma lobulada. La capilla tiene una desviación de 18 grados conforme al eje volcánico de la Tierra. Esto nos sirve de base para saber que fue hecha con mentalidad nativo mesoamericana. Si trazamos una línea recta imaginaria, vamos a dar a la ciudad de Teotihuacán. En todo el contorno de la ermita se ven todavía en la actualidad restos de sillares. También se aprecian de la casa de donde vivió Cristóbalito. A 500 metros está un huehuete que en la tradición verbal del pueblo se le conoce como palo huérfano, y se dice que en ese lugar a Xotecal recibe a Cortés, pues era parte del jardín de su gran y enorme palacio que tenía. Él entró por el ya conocido Puente de la Conquista. Datos del señor Margarito García. El piso de la ermita se elaboró en 1968. Antes de esta fecha era de tepetate, lo realizó el señor Ángel García Méndez, junto con su amigo, el maestro Desiderio Hernández Xochitlcuin. El maestro realizó las pinturas en los murales del Palacio de Gobierno. En una parte de dicho mural se puede apreciar, plasmado por el maestro, al cronista del pueblo de Acrihuexía, el maestro Isaías Ocampo. El cuerpo del niño mártir Cristóbalito lo descubrió Fray Andrés de Córdoba. Lo encontró incorrupto, debajo del cuarto donde había sido enterrado por los criados de Xotecal. Este fraile lo trasladó al convento de Tlaxcala y luego al de San Francisco, catedral de Tlaxcala. Algunos historiadores afirman que hubo un tercer traslado a un convento de San Francisco de México, y otros que al convento de San Francisco el Puebla.
ensalcemos la gloria de los santos, que por Cristo nos dejaron ejemplo de amor y con su sangre se ensalcemos la gloria de los santos que por Cristo murieron con valor. Nos dejaron ejemplo de amor y con su sangre sellaron su fe. Cantamos. Ensalcemos la gloria de los santos que por Cristo murieron con valor. Nos dejaron ejemplo de amor y con su sangre sellado su fe.
pasa aquí? Yo soy, me llamo Isaías Ocampo, soy de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El lunes pues casi no vengo, porque estoy muy...